Hola, papá. Boni. Sí, señor, está quedando todo muy bonito. Yo sabía que a usted le iba a gustar, don Hilario. Quiere decir que usted no va a trabajar más nunca en Cantarrana, ¿verdad, vieja bruja? ¿Por qué dice eso, don Hilario? Porque usted debe saber que el que trabaja aquí no puede trabajar allá. Papá tiene razón, Pascuala. Tú eres su empleada. Te ruego me disculpes por haberla traído aquí a ayudarme. No lo volveré a hacer. Ni tampoco va a volver para acá sin el permiso mío, ¿sabes? Mamá me dio permiso. Me lo da todos los días. Ella sabe que yo estoy aquí. Y tan lo sabe que supongo que fue ella que te dijo que dónde podías encontrarme. ¿Y el caballerito, que no lo ha vuelto por ningún lado? Sí, el caballerito es Nicolás. Está en su oficina de la hacienda. ¡Ay, don Hilario! Mire, ese muchacho sí trabaja. Bueno, trabaja más que usted. Mire, cállese, que nadie le ha dado vela en este tiempo. Tampoco tú me has dicho a qué has venido. ¿A qué va a ser? A buscarla usted, a llevarla para su casa de usted. ¡Ay, qué maravilla! ¿Te acordaste de que yo existo? Trataré que no me se olvide de ahora en adelante. ¿Y por qué no tratas también de entender lo que yo quiero? ¿Eh? Sabes tú lo que tú quieres, muchacha. Claro que lo sé, papá. De no saberlo, no estaría aquí desde hace días. Limpiando y acomodando para poner todo en orden para... ¿Para qué? Para venirme a vivir aquí. ¿Cómo? Uh-huh. Así no es que usted se piensa venir a vivir para acá, así nada más, como cualquier mujer, cualquiera. No, papá. No como cualquier mujer. Como una mujer casada. Por el civil y por la iglesia. Sin mi permiso. Bueno, ¿qué más querría yo que tener tu permiso? En jamás ni nunca te lo voy a dar, Victoria. Entérate de eso, jamás ni nunca, para que te cases con ese hombre. Entonces, si es así, tendré que casarme sin tu permiso. Trate, mija, trate. ¿Piensas impedírmelo? Mire, jovencito, usted como que se le ha olvidado ya que yo soy el que manda aquí. Que yo soy el que manda por todos estos lados. Mire, nada más que tengo que dar una orden, nada más. Para que el jovencito este Nicolásito, al casal, vaya preso. Pues. Trata. ¿Cómo? Trata, da la orden. Victoria, hija. Mira, no se meta en esto, déjela que hable. Trata también de asustarme, papá, porque no lo vas a lograr. Victoria. Yo, papá, yo te he querido muchísimo. Te sigo queriendo muchísimo. Y siempre te querré muchísimo. Mi amor por ti no cambia porque yo quiera a Nicolás. Pero tampoco cambia mi amor por Nicolás porque yo te quiera a ti. ¿Me entiendes? Yo pienso que sí me entiendes. Entonces, ¿qué me reclamas? Que Nicolás sea un del casal. Ni él ni yo somos responsables por su apellido. Porque tampoco tú eres responsable por el tuyo. ¿Por qué es un apellido, papá? ¿Y cómo vas a ser tú precisamente quien acuse a alguien por su apellido? Y el carricito no es carricito, sino carricita. ¿Qué nombre le pondremos? Adelaida, ¿no? ¿Y por qué no, mamá? Ay, suena muy triste. Sí, como dice Nicolás, no es un carricito, sino una carricita, pues. Le pondremos a Victoria. Victoria triunfante.